ahora, aportándole datos al DTI, puso este anuncio de que el humorista cantante cubano Eric Concepción acusara a Jorge Ramos. Mami, yo, dime la verdad aquí, ¿me están viendo? ¿Yo soy adoptado o no? Hay unos grupos de perfiles que me han venido a mi página a comentarme un enlace donde hay una página que tú vas y pone esto. Urgente, guerrero cubano desclasifica ultra fue agente encubierto del DTI, mis cojones amarillos. Looking to me and the mis cojones and the yellow, mis cojones and the gran yellow, indie for you and the guerrero and the DTI. Esto es uno de esos perfiles falsos, no sé si era cuenta verdadera, pero estos grupos respuesta rápida de las redes sociales que ahora vienen a todas las páginas a decir esto. Pero ponme lo que dice dentro de la página. Échate en play que esto es viejo. Luego de que el humorista cantante cubano Eric Concepción acusara a Jorge Ramón Calero Medina. Mami, Amanda, llámame a mi mamá. Yo le voy a preguntar si yo soy adoptado. A ver, ¿qué pasó? Porque yo me llamo Jorge Batista Calero. ¿Dónde cojones? ¿Hay alguien que me puede decir si yo soy adoptado? ¿Mi mamá? Yo voy a llamar a mi mamá ahora mismo. Dame un chance. Dame un chance. ¿Qué está, qué cojones está haciendo usted ahora? Mami, dime la verdad. Sí, mi vida, sí, está bien. Dime la verdad, ¿te llegó el puerco? Escúchame para acá. Dime la verdad, ¿yo soy adoptado? Es que estoy en vivo ahora mismo, mami, aquí. Ponme el escrito otra vez. ¡Mami! Dime la verdad aquí, ¿me están viendo? ¿Yo soy adoptado o no? No, yo soy tu madre, yo te amo, tú eres mi vida. I love you for you, de Burabel Tomorrow, de Lucas Lee. Play attention and the mom. Escúchame, aquí hay un escrito donde dice que yo me llamo Jorge Ramón Calero Medina. ¿Quién cojones Medina, mami? Batista Calero, yo soy tu madre. Mami, pero tú escucha, mami, pero, mi corazón. Dime la verdad, ¿quién es Medina? No lo conozco. Esta gente miente. Gracias, mi amor. Te llamo ahorita. Te amo. Te quiero, cuida. Yo también te. Madre, madre. Mentiroso. Mi mamá me dijo mi nombre. Jorge Ramón Batista. Ahora, ¿sabes? Yo soy un agente del DTI que se llama Medina. Lo chivatearon ahora mismo. Puede ser una cosita. Bueno, este tipo de escritos que decían que era agente del DTI, que nunca apareció el hombre, nunca apareció la prueba de que yo era agente del DTI, hicieron este escrito por Eric Concepción. Mira el escrito, y esto es una página comunista. Y uno empezó a decirle: Eric Concepción, usted es comunista. Usted es comunista. No, yo no soy comunista, yo voy a la dictadura, pero bueno, mira, yo lo que estoy enamorado de Alexander Otaola, que mira que son tremendos y me cago en la madre, que la vista, la. Eric Concepción, que tú eres como un ñanga. Bueno, Eric Concepción desde Cuba, ahora aportándole datos al DTI, puso este anuncio en su página de Facebook. Esto es ayudando a la dictadura y reportando al FBI. Dice Eric Concepción: atención FBI, urgente, compartan. Pero es que tú me dices loco, porque es que toda esta gente está trabajando. Eric Concepción, el que supuestamente está bajo la dictadura, dice bajo la dictadura, está en Cuba ahora, pero parece que fue una misión especial y a trabajar como ciberclaria para la seguridad del Estado, reportándole al FBI que estas personas se ponen recarga de 20 para 60. Quien tire piedra a las tiendas, no se muestre el video, importa si usted no lo sabe. No importa si usted no sale, enseña el video y ya. Y Eric Concepción está ahora mismo trabajando en un departamento privado en Texas, privado de los comunistas, trabajando en lo que es la intersección de estos mensajes para informarle a la dictadura y al DTI, a la seguridad del Estado, y también haciendo un llamado al FBI que estas personas están haciendo. ¿Qué te parece? Con eso es que yo pago la renta. Me cago en todo lo que se menea.